Aprovació si procedix de la modificació de crèdits 10 del 2021. Incorporació de remanents de crèdit. Expedient 258 del 2021. Amparo, lletges el dictamen, per favor. Sí, el dictamen de la Comisión de Régimen Interno del día 21 de abril del 2021, mediante el que se propone al Pleno aprobar inicialmente la modificación de créditos número 1021 por importe total de 1.177.207,50 euros, tramitada bajo la modalidad de incorporación de remanentes de crédito, consistente en aumentar las aplicaciones de gastos que se detallan en la propuesta, que se financiarán contra los aumentos en aplicaciones de ingresos contra el remanente de tesorería para gastos generales. Segundo, la modificación mediante incorporación de remanentes por importe de 1.177.207,50 euros se deberá ajustar al procedimiento establecido en el Real Decreto 500/1990 y a las bases de ejecución del presupuesto. Y tercero, exponer al público la modificación de créditos 10-21 por plazo de 15 días hábiles, mediante edicto a insertar en el BOP, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. Gracias, Amparo. Gemma, ¿lo quieres explicar? Por favor. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, esto corresponde a servicios o a proyectos que ya se fueron realizando, se contrataron durante el 2020, es decir, durante todo el año anterior, y que pues estos servicios o estas obras o estos proyectos han ido concluyendo durante todo este año 2021. Es decir, son compromisos de gastos o que ya adquirimos el año pasado, retuvimos ese dinero para hacer frente a esos gastos, y que en este año, que efectivamente el servicio se ha prestado o la obra o el proyecto se ha prestado, y por lo tanto lo que hacemos con esto es aprobar el pago a esos proveedores. Al cambiar de un año a otros, el Pleno es el que tiene la potestad para poder aprobar el pago a estos proveedores, y al tener este Pleno extraordinario y finalizar, dijéramos, todos estos expedientes para poder pagar todas estas facturas a proveedores, que, vuelvo a decir, son servicios o proyectos que ya se iniciaron el año pasado pero han ido concluyendo durante este año y los proveedores quieren cobrar, se ha querido incluir este punto de forma urgente para que cuanto antes estos proveedores puedan cobrar. Muchas gracias. En definitiva, de lo que se trata es de que la incorporación de remanentes es un mecanismo comptable de incorporación de saldos del año anterior y de obres y servicios fets que fa falta incorporarlos para que es puguen pagar i, per tant, que els proveïdors d'aquestes obres i servicis puguen seguir desenvolupant la seva activitat empresarial. Alguna pregunta? Anem a passar. Digues. El micro, Maite. Vale. Ara? Ara. Ara sentiu? Vale, nosaltres volem justificar el nostre vot i volem justificar esta aprovació de lo que és la modificació de crèdits per avui. Com esteu veient, calcule que la gent del poble estarà bé en este pleno i estarà bé que sols estem no estem tota la corporació municipal, si sols estem el que és l'equip de govern. No entenem la situació perquè sols avui estem així, fent este ple, el que és l'equip de govern, no estem tota la corporació municipal, perquè crec que de ningú moment ens han saltat el que ha sigut l'organisme del pleno, ni ens han saltat ningú reglament per a la polèmica que està sorgint per les redes socials, que estem veient. Dir que un ple extraordinari
i urgent es pot convocar sempre que nosaltres justifiquem el que és l'urgència d'esta sessió. Sol es vaig a comentar i dir que en el Real Decret del 2568/1986 del 28 de novembre s'aprova el que és el reglament orgànic del funcionament i règim jurídic de lo que són les entitats locals, que és realment en el que estem treballant per a poder fer el que són les plenos i per a poder treballar en l'Ajuntament. En l'article 79 marca que les sessions extraordinàries i urgents les pot convocar l'alcalde o el president quan la urgència de l'assumpte o les assumptes a tractar no permetisquen convocar una sessió extraordinària. Jo sí que vull deixar clar de que nosaltres hem convocat aquesta sessió extraordinària i urgent perquè, com veu, està el que són les obres de construcció d'un nou pavelló, el que és la rehabilitació de la casa de Paco Rico i el que pot ser la construcció d'una pista deportiva. Com tots es sap, hi ha subvencions i que venen de Conselleria o de Generalitat i totes aquestes subvencions es tenen que executar antes de final d'any. Entonces, estem vemos en la tessitura de que la modificació de crèdit encara tardarem a aprovar-la aproximadament 2 setmanes o 3 setmanes i per el temps no arribaríem a poder executar part d'aquestes obres. Entonces, el poder fer aquesta modificació i adelantar una part de la modificació de crèdit, d'esta modificació de crèdit per urgència en un pleno, creiem que ha sigut el més adequat per a poder començar a treballar i no paralitzar l'Ajuntament en projectes que són molt beneficiosos per al poble, que és el que fa temps el poble de Castalla està demanant i realment fan falta. Com tots sabem, el nou pavelló ve de la legislatura anterior, el deport està exigint i fent falta aquest pavelló i, per supost, crec que hem arribat a la tessitura que nosaltres el que hem fet ha sigut ofertar a les empreses el poder fer aquest pavelló i, com no tenim els diners en el que és en casa per a poder utilitzar-los, no podem seguir avançant. I l'únic que estem fent és no paralitzant els grans projectes que realment ens fan falta per al poble de Castalla. No s'ha fet res que no tocara. No han fet, vull dir, no han convocat un pleno que no fora l'adequat. Per més comentar i dir, ahir es van convocar unes comissions informatives que un ple extraordinari per urgència no cal a fer unes comissions informatives. I ahir es van convocar les comissions informatives per avui fer aquestes comissions. Des d'ahir, l'oposició té tota la documentació i avui hagueren estat a disposició l'Ajuntament, igual que en qualsevol altre pleno que ho han tingut, a disposició de tota la informació dins de l'Ajuntament per a poder estudiar-se el que és l'expedient. És una modificació molt simple, conforme ho heu dit vosaltres, i no entenem pràcticament la repúdia que avui han fet l'oposició. Crec que és conseqüència d'ells, crec que nosaltres no ens han saltat res, crec que nosaltres tenim que seguir treballant, tenim que seguir endavant, no podem paralitzar un ajuntament per falta d'una modificació de crèdit per a seguir treballant els grans projectes que són beneficiosos pel poble i ells mateixa, que el poble és el que ells s'han presentat a unes eleccions, han sigut votats per democràticament i estan representant a molts votants d'aquest poble, calcule que ells mateixes seran les que tindran que dir avui el per què no han vingut, però pràcticament nosaltres ni ocultem informació com el que està dient-se, ni fem un pleno extraordinari, urgent, perquè estem amagant alguna cosa, realment no estem amagant res perquè esteu veient-ho, està tot dins de lo que és la llei, però sí que és de veres que un ajuntament no es pot paralitzar per falta de no tindre els diners per a poder traure aquesta licitació d'aquests grans projectes que tant estan esperant el poble de Castalla. Aquesta era la nostra postura i, per supost, que anem a aprovar perquè són projectes que sí o sí es necessiten fer. Gràcies, Maite.
Per la part del grup de Ciutadans, dir que, efectivament, l'apartat que anem a aprovar ara és el d'incorporació de remanents, que és, com han dit, un mecanisme comptable que fa falta per seguir pagant els compromisos que ja té contraguts l'Ajuntament per obres i servicis que s'han realitzat o que estan a punt d'acabar-se. Sí que tenen falta aquest apoyo, encara que siga d'abstenció, que és el que acostumen a votar els partits de l'oposició, però en aquesta ocasió no ho sabrem, però sí que és de veres que en el punt que anem a veure a continuació, el punt 3, n'hi ha uns punts molt importants com és la rehabilitació de la casa d'Enric Valor, que tant desig ha despertat i tant interès han tingut tots els grups polítics. Ara és quan es té que veure l'interès, ara és quan es té que veure l'apoyo per poder fer aquestes obres com tantes, perquè el projecte ja està realitzat i, per tant, a l'aprovar aquesta modificació de crèdit que anem a fer ara, podem donar lloc ja a licitar directament les obres de rehabilitació de la casa d'Enric Valor. No vull anticipar-me més, anem a votar aquest punt, que és el punt número 2, i després passem a l'altra modificació de crèdit, que és on estan els projectes, diguem, les que farem encàrrec al remanent de tesoreria. Per tant, anem a sotmetre a aprovació. Vots a favor d'aquest punt 2 d'incorporació de remanents? S'aprova per unanimitat. Passem al punt 3, que és aprovació si procedeix de la modificació de crèdit 15 del 2021, suplement de crèdit i crèdit extraordinari, expedient 2592 del 2021. Amparo, lleges el dictamen, per favor. Sí, el dictamen de la Comissió Informativa de Règimen Interno del 21 d'abril del 2021, con el que se propone al Pleno, primero, aprobar inicialmente la modificación de créditos 15-21 por importe total de 1.283.168,21 euros. Esta modificación se tramita bajo la modalidad de suplemento de crédito y de crédito extraordinario. El suplemento de crédito incluye el aumento de las partidas destinadas a la obra de construcción del nuevo pabellón deportivo, ayudas para el fomento del comercio y trabajos realizados por empresas y profesionales para la protección y gestión del patrimonio histórico. Y se financiará con cargo al remanente líquido de tesorería de gastos generales. Y por su parte, el crédito extraordinario amplía crea las partidas presupuestarias para la rehabilitación de la casa de Enric Valor, para la redacción del proyecto de la nueva escuela de música y para la construcción de una pista deportiva de skate, y se financiará también con cargo al remanente líquido de tesorería. Segundo, esta modificación se tramitará según el 177 del Real Decreto Legislativo 2-2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y el 36 del Real Decreto 500-1990. Tercero, la modificación mediante suplemento de crédito y crédito extraordinario por importe total de 1.283.168,81 se deberá ajustar al procedimiento establecido en las normas antes mencionadas y en las bases de ejecución del presupuesto. Y cuarto, exponer al público la modificación de créditos 15-21 por plazo de 15 días hábiles, mediante edicto a insertar en el BOP, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. Muchas gracias, Amparo. Gemma, ¿lo explicas? Sí, bueno, esto es lo que también se ha ido comentando en el punto anterior. Nos surge para determinados proyectos que vamos a llevar durante este año, y que prácticamente lo que son los trámites previos, la contratación, están prácticamente finalizados a expensas de que el ayuntamiento ponga el dinero
para oficialmente poder llevar a cabo estos proyectos. Por lo tanto, la urgencia de haber convocado este pleno de manera urgente y extraordinaria es debido a que no podemos parar estos plazos por culpa de alargar las convocatorias de los plenos y, por lo tanto, consideramos desde el equipo de gobierno que disponer de forma inmediata del dinero para poder y continuar con los trámites que conlleva hacer determinados proyectos que ahora sí, si le parece bien al alcalde, él que comente qué proyectos son los que ahora vamos a aprobar ahora en este punto. No podemos alargarlo más en el tiempo, esperar más plazos, porque una vez aprobado por pleno hoy aquí, disponer de ese dinero para empezar a ejecutar esos proyectos, todavía tenemos que esperar 15 días más de exposición al público, que no existan reclamaciones, por lo que se nos puede alargar algún día más. Entonces, alargar mucho más los plazos para convocar plenos, convocar comisiones, hace que al final llevar proyectos o hacer cualquier tipo de actuación desde el ayuntamiento se alargue mucho en el tiempo. Entonces, lo que se ha querido llevar aquí en este pleno es acortar al máximo esos plazos. Y como es evidente, el pleno es totalmente público, por lo tanto, ahora mismo aquí se está contando lo que al final se va a hacer y lo que el ayuntamiento va a llevar en marcha, que ahora cuando el alcalde pase a comentar esos proyectos, ese dinero que vamos a aprobar hoy aquí, son proyectos que, bueno, ya venimos comentando en muchos plenos anteriores. Alcalde, si quieres comentar los tres proyectos, por decirlo así, que vamos a aprobar aquí ahora con esta modificación de crédito. Gracias, Gemma. Bueno, yo tengo que decir que todo esto viene como consecuencia de una novedad muy importante, que la Mesa del Congreso de los Diputados, en fecha de octubre, se reunió en Madrid y acordó suspender las leyes fiscales, la conocida como Ley Montoro, que impedía que los ayuntamientos hicieran uso o gasto de su remanente de tesorería. En aquella fecha se acordó que para los ejercicios 2020 y 2021 se dejaran en suspenso estas leyes fiscales, de manera que los ayuntamientos pueden echar mano del remanente de tesorería para financiar todos aquellos proyectos de inversión que por la estructura de presupuesto no lo pueden hacer. Cuando digo de 2020 y 2021, me refiero a ejercicios cerrados. Luego, quiere decir que se echa mano del remanente existente del 2020, pero una vez se ha cerrado el 2020, es decir, con la incorporación de remanentes que hemos visto en el punto anterior, se ha venido a cerrar contablemente el ejercicio 2020. Una vez cerrado es cuando ya podemos hacer uso de esa modificación de crédito utilizando el remanente de tesorería, ya sea para suplemento de crédito o para créditos extraordinarios. Nos queda también, por información de intervención que he recibido, que al año que viene, cuando estemos en el 2022, para cerrar el 2021, todavía seguirán pudiéndose hacer modificaciones de crédito con cargo al remanente de tesorería. Pero nuestra intención, con esta modificación de crédito, que es muy importante, junto a otra que dentro de aproximadamente 2 semanas tomará efecto, es movilizar la máxima cantidad de recursos, evidentemente en proyectos y en servicios que son muy necesarios para nuestra ciudad, de manera que se vaya avanzando en el proceso de contratación y de esa forma tener todo ese camino andado y solamente que quede la forma de ejecutar los servicios y las obras que están amparadas por los distintos proyectos que aquí refrendamos. Como bien han dicho mis compañeras antes, la primera modificación de crédito que vamos a aprobar es esta de 1.200.000 y pico euros, que hay una serie de proyectos incluidos ahí dentro. El primero de ellos es la construcción del nuevo pabellón deportivo, presupuestado en 871.000 euros.
Este es el importe neto que el Ayuntamiento de Castalla tiene que aportar, porque aparte de eso, la Diputación aportará 600.000 euros, por lo tanto, el coste de esta obra rondará el 1,5 millones de euros del nuevo pabellón deportivo. Una vez transcurrido esta aprobación de este crédito, de esta modificación de crédito, y transcurridos los 15 días de exposición pública, se podrá pasar a licitar las obras de construcción de este pabellón. Contamos también con ayudas para el fomento al comercio en 61.560. Son unas ayudas que el año pasado ya implementamos y que queremos seguir manteniendo para el comercio, para el desarrollo de los comercios locales. También hay una partida de 25.000 euros para trabajos realizados por otras empresas que tienen que ver con la gestión del patrimonio histórico. Y ya otro de los proyectos estrella que tanto interés ha suscitado desde hace muchísimos años por parte de las distintas corporaciones es la rehabilitación de la casa de Enric Valor por un importe de 210.649 euros con arreglo a un proyecto que había redactado en el ayuntamiento, puesto que ya llevamos muchísimo tiempo peleando con esto. La cesión que nos ha hecho la Conselleria o el Gobierno de la Generalitat de esta emblemática vivienda, pues ya nos aboca a que tenemos que iniciar las obras de rehabilitación. No lo podemos demorar más porque, aparte de esto, la vivienda, aparte de encontrarse en unas situaciones lamentables, bueno, pues los jardines que tiene en su parte posterior, pues causan gran molestia a los vecinos porque están para arreglar y, por lo tanto, tenemos que disponer de ese dinero no solo para rehabilitar lo que es la vivienda en sí y dedicar la casa museo de Enric Valor, sino también para limpiar la parte ajardinada que hay en la parte posterior de la vivienda. Otra partida importante es 86.986 euros que se van a dedicar a la redacción del proyecto para una nueva escuela de la música. Es decir, es un proyecto también que hemos llevado en nuestros programas electorales y que revisten muchísima importancia, lo llevábamos todos los grupos políticos, de ahí la importancia de que todos nos hubiéramos solidarizado en votar a favor de esta partida y de todas las demás, porque lo llevábamos prácticamente todos, y que una vez redactado este proyecto de la nueva Escuela de la Música, posiblemente en la primera mitad del año que viene, dotaremos la cantidad necesaria para la ejecución de la obra. No hay que olvidar que la ubicación de esta Escuela de la Música se quiere realizar en un solar que va a tener que necesitar una modificación del Plan General de Ordenación Urbana y, por lo tanto, mientras la Consellería nos autoriza a cambiar el uso de ese solar, pues vamos a redactar el proyecto y cuando llegue el momento dotaremos presupuestariamente lo necesario, porque en el 2022, podremos seguir haciendo dotaciones presupuestarias para hacer realidad la construcción de este nuevo edificio para la música. Y por último, también hay dotadas en esta modificación de crédito 27.500 euros para la construcción de una pista deportiva de skate, que es algo que es muy importante para la juventud, para los más pequeños, y queremos que se desarrolle. Esta es una primera parte de la modificación de crédito de un total que ya desvelaremos en dos semanas lo que pretendemos hacer, pero que hay otros muchos proyectos que tenemos que realizar. Y vuelvo a repetir, se hace al amparo de la suspensión de las leyes fiscales de la regla del gasto y de objetivo de déficit que nos permiten utilizar el remanente de tesorería para hacer todos estos proyectos. Por lo tanto, nos congratula comunicarles que vamos a iniciar las obras del pabellón deportivo, vamos a iniciar las obras de la casa de Enric Valor, de rehabilitación, así como la redacción del proyecto de la música y otras partidas que son muy importantes y que sin duda va a suponer una inyección de liquidez en la economía local de nuestra ciudad, porque sea la empresa que sea la adjudicataria de estos proyectos, bueno, de alguna manera siempre echa mano, ojalá sean las empresas locales que por medio de la ley de contratos del Estado puedan acceder a muchos de estos proyectos, pero muchas de estas empresas que resultan adjudicatarias echan mano de la subcontratación de empresas locales y, por lo tanto, pensamos que es bueno para la localidad de Castalla porque va a suponer un impulso a la economía local dado el año del que venimos de la pandemia del COVID, donde prácticamente
la pràctica total de la población ha tenido que realizar importantes sacrificios de subsistencia. Por lo tanto, vamos a reiniciar la actividad económica y eso sí, echo de menos el apoyo de los grupos de la oposición para aprobar estos proyectos que son tan importantes. ¿Alguna pregunta más? Sí, Maite. Vale, nosaltres ens ratifiquem en el que ha dit antes, de que són projectes importants per al poble de Castalla, igual que qualsevol empresari i empresa, quan fa algun treball a l'Ajuntament, té que cobrar, doncs això és el mateix. Nosaltres ens ratifiquem en que este pleno era precís celebrar-ho, perquè creiem que tot el que es portava avui teníem que seguir endavant en el que era en el dia a dia de l'Ajuntament de Castalla. Sols dir això. Moltes gràcies. Passem, si no n'hi ha ninguna pregunta més, passem a votació. Vots a favor d'aquest punt? S'aprova per unanimitat. I passem a l'últim punt d'aquesta sessió plenària extraordinària i urgent, que és aprovació si procedís de la suspensió de llicències d'edificació i d'activitat en sòl no urbanitzable per usos corresponents a la zona rural comú d'explotació de recursos naturals de l'annex 4 de la LOTU, expedient 2245 del 2021. Amparo, llegeix el dictamen, per favor. Sí, el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Activitats i Contratació i Servicis Públics del 21 d'abril del 21. Con el que se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, suspender la tramitación y otorgamiento de cualesquiera instrumentos de intervención y licencias de edificación y actividad incluidos en el siguiente ámbito. Sobre los terrenos que puedan verse afectados por la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Castalla, suelo no urbanizable, y para los usos correspondientes a zona rural común de explotación de recursos naturales, explotaciones minerales, parques eólicos, instalaciones fotovoltaicas, etcétera, según el anexo cuarto de la LOTU. Segundo, ordenar su publicación en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana, indicando el ámbito y tipo de licencias afectadas por la suspensión. Muchas gracias, Amparo. Raquel, ¿o expliques? Bona vesprada. Sí, seguir en la tramitació que ja vam començar en el plenari de gener. Entonces, l'Ajuntament s'ha iniciat els tràmits de l'expedient administratiu per a l'aprovació de la modificació puntual que es va acordar en aquest plenari i, a conseqüència d'això, es fa necessari la suspensió general de la tramitació i otorgament de qualsevol instrument d'intervenció i llicències d'edificació i activitats, incluïdes en els punts que ha dit la secretària. I són el següent àmbit. Sobre els terrenys que queden, que puguen veure's afectats en la modificació del pla general, que en aquest cas són tot el sòl no urbanitzable, i en els usos corresponents a la zona rural comú d'explotació de recursos naturals, que són les explotacions minerals, parques eòlicos, instal·lacions fotovoltaiques, etcètera, segons l'annex 4 de la LOTUP, que és a el que anem a adaptar nosaltres el nostre pla general. No sé si algú té una pregunta o alguna cosa que fer. En definitiva, jo vull preguntar que hasta lo que ve és a reforçar encara més, si no m'enganya Raquel, el blindatge que estem fent al poble de Castalla a la possibilitat de que s'instal·len aquestes macroinstal·lacions fotovoltaiques. És així, no? Sí, és així, i a més és que ens ho marca la normativa. Si jo vaig a modificar un pla general, en aquest cas en una zona, en una modificació puntual, jo, mentrestant, tinc que paralitzar les llicències per a aquest tipus d'activitats que són les que anem a regular. Gràcies. Doncs que a ningú li capi allà, espero que no hi hagi ningú gènere de dubte en que és un pas més en possibilitar que s'evite la instal·lació d'aquestes macroinstal·lacions
a més d'altres regulacions del sòl del nostre terme municipal. És una normativa complexa, la urbanística, però crec que Raquel ho ha explicat molt clar i, per tant, el nostre ànim és de seguir avançant en blindar el nostre terreny perquè no es puguen instal·lar aquelles instal·lacions no desitjables o que poden interferir molt en el que és l'entorn paisatgístic i del mig ambient del nostre terme municipal i que, mentre, anem a regular perquè instal·lacions d'aquest tipus siguin possibles, però en un equilibri i en una medida oportuna. Mai deixar que s'instal·len aquestes macroinstal·lacions que interferirien molt en l'entorn paisatgístic i en el mig ambient del voltant del nostre poble. També s'incluixen dins d'aquesta exclusió el que són parcs eòlics i explotacions minerals. És una regulació que devem d'aprovar per blindar més el nostre terreny i té molta importància en que haver sigut aprovat per la totalitat de la corporació municipal. Alguna pregunta més per part de les que estem? Vale, passem a... vols afegir alguna cosa, Raquel? Vale, passem a votar. Vots a favor d'aquest punt. S'aprova per unanimitat. Val, doncs moltíssimes gràcies. Hem aprovat uns punts que des de luego són importants i històrics per Castalla, perquè tenen molt que veure en el desenvolupament intern de la nostra població i d'infraestructures que són molt importants en el camp de la cultura, en el camp esportiu, en el camp del comerç local i que bueno, ja les emplaçarem per un altre plenari extraordinari per seguir fent una altra modificació de crèdit que serà molt important per donar cabuda a tots els projectes que volem posar en marxa, ja que venim d'un any de pandèmia en el que pràcticament hem tingut que dedicar tots els fons que eren possibles a el que és les persones en vulnerabilitat social i d'atenció sanitària, que era el que tocava fer l'any passat. Ara que pareix que estem eixint ja d'aquesta pandèmia a través de les vacunacions, però això no vol dir que ens hem de relaxar, com veia que posem la maquinària administrativa i econòmica de l'Ajuntament de Castalla per dur a terme tots aquests projectes que són molt importants per a la vida de la nostra ciutat i per reactivar, sense duda, l'activitat econòmica. Moltíssimes gràcies i s'alça la sessió. Intercomarcal Televisió. Per a tu. Per a tots.